formando seres independientes, críticos y reflexivos, fomentando valores como el respeto, la tolerancia, el compañerismo, la responsabilidad y la cooperación, los cuales permiten lograr una mejor convivencia entre todos los alumnos. Démosle un fuerte aplauso a esta generación 2019-2022. Saludar ya. El himno nacional. Director de Limpia Pública y Cirilo, Sagredo.
Con mucho entusiasmo, démosle un fuerte aplauso a estos niños que hoy están egresando. Buenos días a todos. Ha llegado el momento de despedirnos. Hoy termina un ciclo maravilloso de nuestras vidas, en donde disfrutamos cada día aprendiendo cosas nuevas. No quisiéramos irnos, pero debemos continuar nuestro camino, seguros de que llevamos buenas bases para la vida. Es por eso que a nombre de mis compañeros queremos agradecer primeramente a Dios por permitirnos estar aquí y terminar este ciclo con salud. A cada una de nuestras maestras por su entrega, paciencia y cariño, por hacernos saber que somos capaces de hacer grandes cosas y ayudarnos a vencer los miedos. A nuestros papás por todo el esfuerzo que realizan para darnos lo mejor. A mis compañeros quiero decirles que estoy muy contenta de haberlos conocido y que forman parte importante de mi vida. Siento tanto que muchos meses no pudimos estar juntos, pero a pesar de eso estuvimos unidos en la distancia y estoy seguro que nunca nos olvidaremos porque somos una generación muy especial. Hasta siempre, amigos. Muchas gracias. Gracias. Otra vez, por favor, un fuerte aplauso para nuestro compañerito.
Poco a poco te paraste y diste tus primeros pasos, entre aplausos y caras de emoción. Despacito y con perseverancia, subiste un importante tramo de este gran árbol. Fue entonces cuando te conocí. Delantal a cuadritos, carita de no me gusta y una mochila suficientemente grande como para contener todas las preguntas que te realizabas. A ti, egresado, comenzaste a trepar el gran árbol de la vida cuando entre llantos y sonrisa pedías el pecho de mamá. Subiste sus primeras ramas aferrado con fuerza, gateando y tratando de alcanzar los juguetes más preciados. Y en el jardín han aprendido mucho, pues se propician grandes aprendizajes de forma integral, en el cual los alumnos desarrollaron competencias, habilidades y conocimientos en base al lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, educación física, educación socioemocional y las artes, lo que hoy se refleja en la participación de todos nuestros alumnos. Hoy los alumnos de tercer grado están por finalizar esta hermosa etapa, que es el preescolar, y así comenzar con una nueva, donde vivirán muchas experiencias, crearán historia con muchos compañeritos, sus padres recordarán cómo iniciaron este trayecto de formación escolar, cuando antes lloraban y se negaban a quedarse en su salón de clases, pero ahora la convivencia que han creado con sus compañeros y maestras los hacen sentirse uno solo, lleno de dicha y felicidad. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Un fuerte aplauso, por favor, nuevamente. Es una patita que es muy divertida, todo el día se ríe a carcajadas, con su cuac, 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 por aquí, por allá, porque hoy es un día especial. Te vas, Lulú, corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas. El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve la palita, si se torna celtecita. Un aplauso para esos niños que hoy nos presentan este hermoso baile. Mesa del Presidium, me congratulo con ustedes y darle las gracias que hoy nos acompañen. Mis queridos niños, estas palabras siempre son a lo último, pero hoy su servidora y la maestra Ivonne tenemos una reunión virtual y por eso nos tenemos que retirar. Pero no antes, voy a dejar pasar esta oportunidad en reconocer a esos maravillosos niños que, como decía el alumno que nos antecedió, que es una generación especial, porque a la distancia lograron aprender algo. Mi reconocimiento para sus maestras, las 5 educadoras del nivel de tercer grado, perdón, fueron grandes haciendo su trabajo en línea. Y a los padres, grandes guerreros, porque respondieron a este reto. Este reto que no estábamos preparado, que muchos desconocíamos de tecnología y se obligaron a aprender por apoyar a sus niños. Hasta en el hogar más humilde había un celular para recibir clases. ¿Sí? Padres, ustedes se llevan los aplausos. Niños, apláudanle a sus papás. Porque se le reconoce la dedicación y el esfuerzo. La prueba está hoy al ver culminar el primer peldaño de educación preescolar. Esta es la primera etapa, la base fundamental para el desarrollo de sus hijos. De ustedes va a depender mucho que ellos lleguen a ser los grandes ciudadanos profesionistas. El apoyo es para ellos si ustedes quieren. No hay sacrificio que no valga la pena. Este es el primero. Mis queridos niños, ¿a dónde se van a ir? ¿A la secundaria? ¿A dónde? A la primaria. Ah, perdón. Muy bien, a la primaria. ¿Se quieren ir? Sí.
Bueno, me da gusto. No cabe duda que los han preparado muy bien, porque muchas veces dicen, no, yo no quiero, me quiero quedar aquí. Y sus maestras ya los prepararon. ¿Ya saben a qué escuela van a ir? ¡A la primaria! A la primaria, me da mucho gusto. Yo pensé que a la preparatoria. Me confundí. Bueno, pues, maestra Xochitl, personal de esta escuela, mi reconocimiento por la dedicación, el esfuerzo. A la maestra señora Patti y a todos los que han contribuido en este desarrollo de este evento y en todas las actividades que se realizan en este plantel. Cuando alguien conoce este plantel me preguntan si es particular, les digo que no, que es federal y que si el jardín está tan bonito es por el apoyo de cada uno de ustedes, padres de familia. Cada generación que se va deja un granito de arena. ¿Sí? A las autoridades municipales que nunca nos han dejado solos. A todo el presidio tenemos de todas formas agradecerle de una o de otra. Aquí al secretario de Educación, a la regidora, al ingeniero Cirilo, al comisariado ejidal, a la autoridad de tránsito, a nuestra querida doctora que siempre está pendiente de las vacunas de los niños. Y cualquier cosa que nosotros como maestros necesitemos. Nosotros no pedimos para los maestros ni para su servidora. Pedimos para los niños, para que esta escuela se vea mejor. El día de hoy yo ya aventé una solicitud, que está muy bonito el domo, pero queremos que le sigan, para que no les dé el sol a los niños. Porque a estas tres niñas les estuvo dando el sol al inicio. Entonces ya estamos pidiendo para que le hagan otro domo así, más bonito, así, así, para que ya no les dé el sol. De verdad, muchas gracias. Denle mi gratitud al señor Eric por todo su apoyo, porque siempre que tocamos puerta nos apoyan. Y a ustedes, padres de familia, mi gratitud enorme por el apoyo que siempre le han dado. Aquí a la señora que tenemos presente, sé que es un apoyo muy grande para esta escuela. ¿Sí? Mi reconocimiento, señora. Señora Viveros, ¿verdad? ¿Sí? Y a cada uno de ustedes, papás, de verdad, lo mucho o poco que den, se valora. Y mis queridos niños, muchas felicidades. Que a donde van les vaya muy bonito, muy pero muy bonito. Que encuentren maestros como las que tuvieron aquí. Que nosotros pasamos a ser las mamás, las segundas mamás de los niños. Esperamos que a todos les vaya bien. Que Dios me los bendiga y mucho éxito. Maestra Xochitl, mi reconocimiento para todo el personal. Gracias. La verdad, qué pena que tengamos que interrumpir este evento tan bonito que empecé a disfrutar tanto desde el momento que llegué. Para mí es muy emocionante estar con ustedes por diferentes razones. Es mi primera clausura aquí en su municipio. Que tan contenta me he sentido y que poco a poco estoy conociendo. Y segunda, porque es mi primer evento con tanta gente. Y como lo decía el alumno anterior, en serio que son una generación especial. Pero no nada más los niños, también ustedes papás, también ustedes maestras, autoridades, muchísimas gracias. Toda la comunidad educativa lo logramos. Hemos avanzado en este ciclo escolar que empezó muy accidentado y con mucho temor, pero miren el resultado. Como decía la maestra Amanda, gracias papás por apostarle a la educación preescolar. Están haciendo lo mejor. El ser humano no sabe el beneficio que tiene cursando la educación preescolar y especialmente con este tipo de maestras. Muchas felicidades para todos. No me quería ir de veras sin felicitarlos. Es un jardín muy bonito, son unos niños bellísimos, a mí me encantaría seguir viendo la parte artística, pero bueno, mi reconocimiento para todos ustedes, y bueno, yo les pido un aplauso para toda la comunidad de nuevo, y muchísimas gracias, que continúen los festejos, que se la pasen muy bonito. Oh,
2022, para la generación 2019-2022. Muy... Y bueno, con el permiso de Presidium, a la maestra y representante de los padres de familia, a nuestra doctora Areli, que trabaja arduamente cada día para traer el beneficio de los pequeños, a la autoridad de tránsito, gracias por ese apoyo que le proporcionan a las escuelas diariamente, a la autoridad de Gidal, que representa aquí al presidente del comisariado, a mi amigo, el compañero de trabajo, Cirilo, Limpia Pública, que por la invitación sé que se debe a que él se empeña en estar siempre pendiente del llamado que hacen aquí en la institución. Y bueno, tienen ustedes aquí al frente también a una madre de familia, compañera de ustedes, pero aparte es nuestra regidora ahí en el ayuntamiento, y haré aquí a la amiga Eli, que siempre está también bien, atenta con ustedes. Bueno, y con la venia de la maestra Amanda y la maestra Ivonne, que se acaban de ir, jefa de sector y supervisora escolar, se acaban de ir bastante obligadas. Yo platicaba a la maestra Amanda y me decía, no me quiero ir, pero ni modo, es su responsabilidad estar en la otra parte. Así es que gracias a las maestras de aquí, de esta institución, Jardín de Niños Salvador Díaz Mirón, muy conocido por mí desde hace mucho tiempo, desde que había un escándalo como directora, con todo respeto a la maestra Ana Lidia, donde ande por ahí, nuestra estima, nuestro cariño, ella lo sabe, siempre estuvimos bien pendientes de lo que pudiésemos hacer por ellos. Así es que, padre de familia, reciban un
cariñoso saludo de nuestro alcalde Eric Rodríguez Bárcenas. Estoy plenamente seguro de que él hubiera vivido también este momento con gran algarabía y con mucho entusiasmo. Y como ya se ha dicho, esta generación accidentada, como lo manejó la maestra Ivonne, va a ser una generación que no tengan ustedes la menor duda que dentro de unos años en el libro de texto va a aparecer en la historia, quizás de las situaciones que se ha vivido en el país, esa etapa. Estos niños que nada más han convivido prácticamente, podríamos decir que un año, al principio la mitad del ciclo escolar y ya ahorita al final casi también la mitad. Así es que es una etapa bastante especial y así se van a ir ellos con ese recuerdo. Pues les pido a todos que por favor nos pongamos de pie para que llevemos a cabo la clausura de este ciclo escolar. Bien, siendo las 11:38 de este día jueves 21 de julio, aunque todavía no es oficialmente el término del ciclo escolar, aquí ya se concluye una etapa con los niños. La maestra seguirá trabajando hasta que se concluya oficialmente, pero este día damos por concluidos los trabajos del ciclo escolar 2021-2022. Enhorabuena, que sea para bien de todos los peques. Reciban el saludo afectuoso de nuestro presidente Eric Rodríguez Bárcenas.